Hola a todos los que nos acompañan. Estamos de nuevo en otro jueves de Go, Ciencia, Juego y Estrategia. Y pues de nuevo vamos a ver una partida más de Go interesante que ha sido de esta serie. Pero antes voy a presentar a los que nos acompañan esta vez. Como ya me conocen varios, yo soy Rebeca Peña. Coordino bastante de las actividades del taller de Go. Y los que nos están apoyando hoy en esta transmisión es Esteban Ortiz y Oliver Mendieta, que son parte del taller y jugadores de Go que nos ayudan siempre, en especial a mí. Muy bien. Entonces, como ya les había estado mencionando, hemos estado haciendo una serie con un enfrentamiento que hubo entre los dos mejores jugadores de Corea, Park Jung-won y Shin Jin-seo, que ocurrió hace no mucho, es bastante reciente a decir verdad, y se hizo en una isla, en la isla de Navi, con bastante ceremonialidad y todo. Pero ahora vamos a revisar el cuarto juego. Si quieren ver los otros tres juegos que hemos estado viendo, están igualmente tanto en nuestra página como en la de PortUNAM. Y bueno, vamos a empezar con esto. Entonces, déjenme, les voy la pantalla. De todas maneras, si tienen cualquier duda entre qué es el Go y cualquiera de la partida, todas son bienvenidas y se las podemos contestar ahora. Muy bien. Entonces, voy a empezar pasando lo de la partida. Y tanto Esteban como Oliver me van a estar ayudando a hacerle comentarios de cómo fue esta partida. En este caso, Park Jung-won es negro y en blanco tenemos a Shin Jin-seo. Muy bien, vamos a empezar. Ahí está. Y bueno, el inicio es bastante sencillo. Lo más distinto son estas dos piedras de abajo que colocan en el punto 3-4. Entonces, voy a ir pasándolo. Y empezamos luego, luego con una invasión de negro. Invasión Sansan, como ya se ha estado acostumbrando a los juegos profesionales últimamente, bueno, no últimamente, desde AlphaGo y en los juegos anteriores, de hecho. De hecho, casi todas sus partidas empiezan haciendo Sansan, se la Sí. pasan invadiéndose, casi casi hacen siempre el mismo Yoseki, mira, sigue, revés, sigue. Ahí va, salto de caballo Sí, y... es verdad. Eso yo sé que Ajá. hemos visto en todas partes. Pero mira, Y... aquí lo raro es que Shin Jin-seo no decidió no invadir la esquina esta vez. Pero es que está chistoso, ¿no? Es que parece que están jugando en espejo. Y Ajá. mira. Ay, Ah, se me ha bueno, ocurrido que míralo, jueguen en míralo. espejo. Yo, papá, ¿para qué digo que decidió que no hacia el final siempre sí? Sí, nos juegan. No sé, no he visto los demás, pero sé que al menos estos sí, sí lo vuelven a jugar casi igual su apertura. Y ahí va, ahí va. Ahí va el centro de blanco. Ah, no, el centro de negro. Oh, no, me falló. Olvídalo. No, sí es gente de negro. Sí, se lo queda ¿Ve? negro. Ah, sí. Ignora. Es Muy que bien. Negro. ese Yoseki técnicamente no acaba allí, pero si Negras quiere conseguir el Sente, puede dejarlo allí, o sea, puede ignorar porque lo que jugaría Blancos normalmente es R13, pero R13 no es tan doloroso como parece. O sea, deja a Blancos muy sencillo, ¿no? Pero esa sería la continuación de negros, pero la verdad es que no es necesaria. O sea, no es necesaria. Blancos puede jugar ahí. No es tan dolorosa como parece. Y negros aprovecha para ir al lugar más amplio, más grande, que es siempre algo importante, especialmente al principio del juego, ir al área más grande. A ver, y antes de que continuemos, recuérdenos, Esteban, ¿qué es un Yoseki? Un Yoseki son, ¿cómo decirlo? Un Son patrón. las. Es un patrón de jugadas. Es un patrón de Que jugadas. normalmente, pues mucho de toda la historia que ha habido del Go, hay jugadas que se han respondido de una manera muy similar porque ha sido como la manera en que se ha concebido que es la correcta o de la mejor en que generalmente ambos lados terminan de buena manera, y a estas formas o patrones de movimiento se les llega a llamar Yoseki. Ahorita estamos viendo uno mucho más reciente que es un poco a partir de la revolución causada por el... Y bueno, a ver, Oli. Ahí se me fue.
Dime qué sente. ¿Sente? Ah, es cuando el jugador tiene la iniciativa. El ¿Y tú jugador, cómo dirías que la iniciativa? Pues que tú decides hacia dónde quieres mover el juego. Tú le dices al otro jugador dónde te vas a poner antes de que él lo haga. Puedes hacer una jugada agresiva o puedes jugar una jugada muy grande como la que está haciendo ahorita Negro, que está tratando de generar influencia en la parte derecha del tablero. Y ya. Es como un tenuki. Es un tiro muy poderoso. O sea, es diferente al tenuki, porque el tenuki es una jugada donde puedes tirar donde tú quieras. O sea, haces lo que quieras. Pero un sente es una jugada en la que, aparte de que tú haces lo que quieres, estás obligando al otro jugador a hacer otra cosa, a tener que contestarte a fuerzas, la mayoría de las veces. Nada más que en la apertura. Ajá. Tu micrófono, Oliver. En la apertura no se llegan a situaciones porque, pues, como es la apertura, la mayoría de los jugadores buscan tomar los puntos más grandes porque el tablero prácticamente está abierto, entonces no hay tanto problema en dónde tirar mientras sea una buena jugada que abarque muchos puntos, ¿no? Como lo que está haciendo Negro, que está tratando de hacer que su esquina se vuelva una super esquina. Entonces, sí. Ya, me sobreextendí. Como ven, esta es parte de la jugada normalmente canónica que es el yaseki. Y en este punto, si no responden, es muy seguro que blanco se quede con la esquina. Entonces negro tiene que estar respondiendo igualmente blanco. Si no, las piedras que coloco ahí no van a servir de nada. Pero ¿qué sucede? En este punto, en vez de hacer la jugada que nos había contado Esteban, que es también común que se haga, prefiere ignorarlo porque el punto de K4 es mucho más importante y le permite tomar la iniciativa, que es esto de ir, decir hacia dónde se va a dirigir. Entonces, en cuanto hace esto, blanco ya tiene que tomar algo más forzado para que no se quede con toda esa parte porque es muy, muy grande. Recordemos que el go es de territorio, es lo más importante, aunque a veces se nos olvide. Y así. Entonces, voy a seguir pasándolas. Como vemos, negras ignora la amenaza de blancas, que es más una... lo que jugó en E3 es más como una jugada de pregunta, le está preguntando a Blanco qué es lo que quieres jugar, o sea, qué planeas con tu invasión en M3. Y pues Blancas decide irse al borde y Negras quedarse con el centro por ahora. Aquí ya Negro ya está acaparando bastante parte parecida de aquí, pero aún hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Entonces, ahí, bueno, lo importante de esa jugada precisamente de C8 es que Blancas está invitando a Negras a jugar en F7, porque jugar, o sea, hacer el Jane a dos piedras en G7 no es la mejor idea porque deja muy débil. Pero es precisamente lo que Blancas quiere, o sea, Blancas quieres que juegues ahí para poder asentar el grupo de la esquina. Entonces Negras le dice, no voy a jugar ahí, voy a jugar allá abajo porque no te vas a quedar tan fácil con el lado oeste del tablero. ¿Le puedes decir orilla izquierda o derecha? Sí, Esteban, dile izquierda. Izquierda del tablero. Ay. Te juro que cuando me dices oeste, yo tengo que ir a uno de los mapas donde está norte, sureste y oeste. Pues ya viste, ¿no? Norte, sur. ¿Hacia dónde? Y oeste. No, bueno, aquí se ve al revés, ¿no? Norte, sur. Es, tampoco te acuerdas. ¿Ves? No, o sea, yo sé que es norte, sur, este y oeste. Pero es que ustedes lo ven al revés, ¿no? No, de hecho, bueno, que así como lo estás viendo ahorita es como se transmite. Entonces debería no haber ningún problema. Ok. Entonces la izquierda que tú mencionas aquí es la misma izquierda que va a estar en el tablero. Por eso sigue siendo ABC. Que también tengo una duda que no me he podido resolver y de hecho no he preguntado bien, que por qué no hay I, sino Porque los japoneses dijeron qué feo se ve la J al lado de la I y la quitaron. ¿Es en serio? Sí. Ay, no sabía. Yo tenía ese misterio en mi vida y ahora. Bueno.
Gracias por hacerlo. Y bueno, también, si no sabían por qué no había ahí en los tableros de Go, ya lo saben. Muy bien, vamos a continuar. Sí, entonces, la jugada de blanco sigue más o menos la misma idea. Ah, que de hecho aquí con esta ya amenaza la parte por completo de acá, de negro, porque yo, que tengo mucho, sería muy fácil decir, pues, presionar aquí a esta negra para que no me vaya a evitar el territorio blanco que tendría aquí. Pero blanco lo hace de esta manera hacia H7. Para mí no es algo que yo... O sea, que no pensarían hacer. Sí, no, es que está aplastando al grupo negro. Porque ahora, ambos grupos están saliendo al centro. Los dos están, es como una carrera hacia el centro por ambos lados. Entonces, si te fijas, ambos grupos están ignorando las invasiones que tienen. Digo, las van a atacar ahorita, ¿no? Pero lo que quieren es ver quién llega primero a agarrarse la mayor parte del centro. Y aparte, pues, lo que quiere hacer también ahí blanco es evitar que negro siga creciendo por el lado derecho. Porque mientras más siga el negro tirando hacia ese lado, se va a hacer como una escalerita y va a comenzar a aparcarse una super barrera en diagonal hacia el otro grupo que está allá en la esquina superior derecha. Y pues ya con eso, blanco está achatando al negro. Y pues ya, esa es mi opinión. ¿Qué opinas, Esteban? ¿Cuál es tu opinión profesional? No, pues lo mismo. O sea, esa jugada es para obligar a negro a tener que jugar allá adentro porque ya está muy apretado, ya está muy aplastado. Como que ignorar valía la pena. No le teme a la invasión. Bueno, debería temerle, pero todavía no le teme. La invasión sería en C4. Y así en C4 negras le quitaría la esquina a blanco. Pero como luego dice Emil, la defensa más poderosa es el ataque. Muy bien. Y a ver, aquí hace una invasión blanco a la que de hecho ignora. Y hace va, el punto de C4. Negros hace la invasión, precisamente la invasión que tenía en blancos. Que tenía en la esquina de blanco. Porque blanco protege. Porque técnicamente la invasión de Q4 no se puede detener. O sea, ya es seguro que blancos va a conseguir un grupo de ahí. Y pues, negro pues, dice, si tú vas a hacer eso, yo también, ¿no? Es para mantener el equilibrio en el tablero. Y negras hace esa jugada porque, por ejemplo, si jugara R4, tiene que tener la escalera a su favor y la escalera acabaría en las tres piedras que está en C16. Y eso no le ayuda en nada a negros. Entonces, negros decide jugar esto, aunque tenga la esquina en un lugar más chiquito. Tiene una mayor posibilidad de atacar el grupo, o sea, tiene más control sobre el grupo que va a quedar de esto. Y si lo puede atacar mejor, pues le puede quitar más puntos. Tampoco hay que pensar que uno siempre tiene que asesinar grupos. A veces solo es cuestión de dejarlos chiquitos ya suficiente. Ya sigue. Bueno, precisamente B7 es la única forma de invadir la esquina, la hora esquina de negros, o sea, de atacar la invasión, porque cualquier otra deja a negros es muy fácil acomodarse y esta, ¿no? Esta le obliga a negros a tener que jugar precisamente la siguiente, que es C7, porque cualquier otra cosa divide los grupos de negros y pues divide y vencerás, dice el dicho. A ver, y por ejemplo, ¿tú crees que aquí ya está jugando de la misma manera que estaba jugando en todos los partidos los dos? ¿Cómo que de la misma manera? Que si está teniendo el mismo estilo de juego en los cuatro partidos ahorita. Pues empiezan con Sansan. Quieren primero las esquinas. Pues sí, ¿no? Luego los lados. No me parece que sea muy distinto a su juego, pero bueno. Ok, bueno. Recordemos que en las anteriores tres partidas
El ganador ha sido Shin Jin Seo y el perdedor es Park Jung Hwan en las anteriores tres. Vamos a ver qué tal nos va en esta. Entonces, como vemos, están jugando algo revuelto. Que es un poquito más a destruirse que a construir territorio en mi parte. Bien, ¿y esta qué hace, Oli? Esta está lanzando el corte de las dos, de separar el grupo blanco que está ahí, el grande, de las dos piedritas. Ajá. Y aparte de eso, es que tiene varias funciones. Porque está amenazando con separar el grupo blanco, el otro, y además está saliendo al centro. O sea, no se está quedando solo ahí atorado, sino que aparte está escapando. Hacer el corte y avanzar hacia acá. Sí, sí, no se está quedando atorado. Y eso está padre porque le permite evitar que blanco tenga esa influencia hacia el centro. Y aparte, pues, le está diciendo, a ver, ¿qué haces? Porque, ajá. Y es que, y es como decía Esteban, tienes que seguir atacando, ¿no? Porque la siguiente jugada lo que está haciendo es picarle la forma y además obligándolo a conectar. Muy bien, y... muy bien. Entonces ya sé, espérame, ya sé. Ahorita que llevamos en esto, ¿te parece, Oli, que tú sigas comentándome las jugadas de negro y este Esteban las de blanco? Así sería no más fácil ser. Como... Está bien. Sin spoilers, Oli. Oliver se vuelve Park y Oshin, ¿sí? Ya. Vale, entonces te parece bien, vamos. ¿Qué hiciste ahí, Esteban? Pues hay que unir. Hizo la jugada ganadora, ¿no? No, la jugada ganadora, de hecho, no hay jugada ganadora, hay jugada perdedora en este juego. A ver, explícanos la diferencia. Pues que negro la va a cagar al final. No, yo me refería a que es la diferencia entre ganar por una jugada ganadora que una jugada perdedora. Pues eso, que el negro le va a echar a perder. Está bien, ya. Sigamos. Se conectó. Aquí es donde me dice se conecta. ¿Qué tienes que conectar? Sí. No te queda de otra. Es que sí, esa es como... No conectas, se te muere todo. Sí, mejor, así ahí sí que... Sí, no recuperas. Si dejas que te corten ahí, ya no recuperas. Ya. Ajá. Ya se te murió todo. Pierdes sí. el poderoso centro que estabas agarrándote ahí, ya lo perdiste. Y además perdiste la esquina. Y perdiste la invasión, perdiste todo. Sí. Y toda la influencia seca. Ajá. O sea, ahí ya cuando... puedes meterte a tratar de matar eso y le vas haciendo una red. Y si negro decide tratar de salvar esas tres piedras que están ya separadas, pues va a perder mucho tiempo. Y de todas formas ya perdió la partida, ¿no? Si llega a hacer eso. Por eso, es como por eso cuando en OGS te pone menos 99%. Ajá, sí, no inventes. Por eso tiene que conectar forzosamente. Ahí mira, ahí eso. Así suavecito, fácil, sencillo. Y pues, de hecho, aquí lo que la computadora dice es que su pelea, esa pelea en el centro es inútil, pero, o sea, en el centro, en la parte de abajo del tablero, es inútil, no deberían pelearse tanto por ello, pero ya los verás que aunque acaben con 2 puntos cada uno, van a querer matarse ambos en ese pequeño espacio del terreno. Oh, wow. Tangas insiste, va a insistir en no morir. A ver si siguen peleando. Ahí ya es muy reducido todo el espacio por el que se le están peleando. Ajá, sí, sí, vas entendiendo el punto. El espacio es muy reducido, pero se van a seguir peleando por ese espacio. Muy bien, sí entendí el punto. Muy bien. Ahí negro estira. Quiere como intentar quedarse con la esquina, ¿no? Pues reducirla. Ya no creo que se la pueda quedar. Pero pues sí, reducirla y aparte hace un ojo, ¿no? Bueno, puede hacer un ojito. No. Ahí tiene. Me dio un mucho, ojito. Pero bueno. Ya no. Bueno, ya no sé qué sigue. Sí, tiene que seguir saliendo. Pero va a salir bien, sin problemas. Ajá. Y blanco vuelve a pelearse abajo. Sí, pero lo que dice la computadora es que ya no vale la pena, pero no hacen caso.
Pues es que cada jugada que hacen ahí, como que... Es por eso que la computadora nos gana. Mientras queremos sangre, la computadora quiere puntos. Sí, de hecho, este fue un juego muy malo por parte de ambos. O sea, por así decirlo, no fue un juego magistral. Pero pues... Igual fue un juego muy, muy complicado. A ver, siguen abajo. Ahí Blanca, si se dan cuenta, hizo esa jugada en G1. Parece una tontería, pero es para conectar ese grupo con el otro grupo. Que eso se llama salto de mono. La jugada en H en G1 es un salto de mono desde desde D2. Y pues la idea aquí es conectar, pero normalmente se usa para quitar territorio. Porque recordamos que las jugadas en el borde generan generalmente las últimas en hacer, precisamente porque al principio no te generan territorio. Entonces se consideran más de cierre o para puntos, ya para tratar de unir grupos que tienes, que generalmente se le dice yo sé, ¿no? O algo así. Pero aquí sí estaba muy grande el territorio que hubiera dejado blancas, porque no solo pierde cuatro piezas. Si negras jugara E2, pues se queda con cuatro piezas y uno, dos, tres, cuatro, como cinco puntos de territorio que no hubiera tenido. Además de que el grupo de negras que no está vivo, el grupo de negras del lado que no está vivo, ya vive y entonces ya no tiene que jugar adentro tanto. O sea, no se tiene que preocupar tanto negras por hacerlo vivir. Y ahora que jugó ahí en G1, se tiene que preocupar negras por vivir esa cosa que tiene ahí. Y la cosa de arriba también. También. El grupo de arriba y el grupo. Los dos grupos no están vivos y el punto ahorita es hacerlos vivir. Entonces, a ver. Blanco sigue extendiendo. Ahora están yendo hacia el otro lado. A ver, aquí. Ahí nada, está. Ahí vive ya negras. Obviamente. Con esta que hizo J1. J1 ya vive negra. Que prácticamente es por el punto que puede hacer acá, ¿no? Técnicamente todavía no vive, pero es para vivir. O sea, si Blancas juega L1, negras jugaría G2 o algo así para quitar las libertades del grupo de afuera. No, no le alcanza. Para cortarlo. Ajá. No le alcanza. Separa. Porque que si es así, jugaría esto así. Ajá. Y si conecta, pues ya nada más tú juegas en F1. F1. Y ya se acabó. Y F. Ah, ok. A ver, vamos a ver. Esto sigue aquí. Pero sí, tienen bastantes con la pelea de aquí abajo. Sí. Es una pelea que en la que se hace, en la que se enseñaron a matarse, adelante, ¿no? Y se gastaron muchas piedras en vano. Ahora sí tuvo que vivir obligatoriamente, ya no hay forma. Ok, a ver, Oli, ¿qué se necesita para que un grupo se considere vivo? ¿Qué? Dos ojos, dos puntos de libertades. Como dos los que puntos están ahí. Independientes. Ah, bueno, sí, dos puntos independientes. Bueno, de todas maneras, para todos aquellos que tengan dudas, el siguiente jueves 20 vamos a hacer de nuevo todo lo de la parte de reglas básicas y desde el principio, desde qué va el objetivo del juego. Entonces, por si quieren, asistir y inviten a todos. Y así les platicaremos un poco de qué va. Quieren aprender a jugarlo desde cero. Bueno, continuemos, que si no, no vamos a ver cómo ganan o pierden. Muy bien. Aquí, ¿qué hacen? Ya ¿Hace el corte? Ajá. Es que está bonito. Bueno, es que el corte pues ya separó esas dos piedritas, ¿no? Y aparte, sí, esas dos piedritas están solitas. O sea, ya hay mucha fuerza ahí de negro para poder pelear a gusto. ¿Sabes cuántas piedras son? Son como, a ver, cuatro,
8, 10, ay, son como 15, 20 piedras ahí contra dos piedritas. O sea, no, no entiendo ese corte, pero pues, porque pudieron haber jugado en otro lado. Porque hay mucho, es que hay mucho espacio, mira, por ejemplo, toda la zona superior del tablero está libre. Y la parte inferior, bueno, la parte derecha también tiene un buen pedazo. Y aparte, por otro lado, blanco también se está haciendo una super pared en la parte izquierda. A ver, ¿dónde? Va a ver, las vamos a señalar. Ajá, ahí hay una super pared. Esto sería lo que está tratando de asegurar, bueno, lo que está obteniendo blanco, ¿no? Ajá. ¿Y qué va para negro? Negro, bueno, negro tiene la esquina inferior derecha. Y la superior izquierda. Y un pedacito que tiene de la esquina superior izquierda. Y ya, o sea, ahí va perdiendo. Bueno, no sé, yo digo que iba perdiendo negro. Porque aparte, pues blanco también tiene todavía la esquina del otro lado. La esquina derecha, superior, ajá. Y aparte todavía la puede desarrollar. El centro es el que está raro, ¿no? Que no. Ajá, es que ese está raro, porque ese está peleado. Pero pues se le está quedando negro, ¿no? Ajá. Se le está aparcando negro, pero pues es muy invadible. Bueno, todavía tienes chance de meterte ahí, ¿no? De todas maneras, el centro siempre ha sido algo muy fácil de invadir y de romper lo que tengas ahí. Muy bien. Entonces aquí, blanco provoca que negro se proteja. Blanco viene a reforzar de este lado para oprimir un poco a negro. Negro protege. Eso es para hacer vivir el grupo de la esquina, ¿no? Sí. Pues, de hecho, es como para, no sé, es que también fue, sigue vivo. Si decidía, podría haber estirado en G18 también. O sea, pero jugar en G18... Bueno, a ver. Sí. Es que... A ver, juega en G18. ¿Qué estaría de izquierda? Según yo me acuerdo, el Yoseki no iba así. De ese Yoseki, según yo, Blancas tiene que jugar no G18, sino F17. Déjame yo no revisar. Me sé el Yoseki. Por eso digo. Ya déjame esto, revisar, ¿sí, no? cómo iba ese Yoseki. Yo creo que hace poco lo vi, pero me hace falta estudiarlos. Dice... Ahora bueno, sí que yo sé Wikipedia que lo que jugó Oliver es un error. Sí, porque que cualquier te resultado... porque te juegan en E18, ¿no? No, porque conjugar con jugar H17 es muy bueno para blancas. Como que la influencia que lo estás dando en segunda línea no vale la pena. Ah, bueno. Ni modito. Muy bien. Es que todavía nos faltan bastantes. Sí, sí, tú síguele. Ahorita yo tampoco hay jugadas importantes. Ya que con esta blanca prácticamente se está asegurando toda la parte de aquí, ¿no? Uh-huh. Pero, y precisamente como se dice, ok, pero no lo hagas, todavía no. Todavía no quiero que lo hagas. Y tú dirás, pero no conjugar a 15 es suficiente para evitar esa invasión. El problema de jugar a 15 es que negras no planea conectarse de por ahí, planea jugar de 11. De 11. Ah, el corte. Eso es lo que está atinando. Sí. Que ya pone en peligro las piedras blancas de aquí abajo. Sí, planea hacer escoger a blancas, o sea, blanca, negras de todas formas no puede todavía quedarse con ese lado, la escalera no le funciona a, bueno, no le funciona a negras, pero el punto es que blancas tiene que decidir pues qué lado protege, ¿no? Si la izquierda, digo, si arriba o abajo, esa es como la idea de haber jugado B14, porque negras quiere quitarle algo. Pero pues eso no es lo que va a pasar porque Shen Jin Seo es muy, muy sabio y no va a dejar que Rion Juan se salga con la suya. Bueno, a ver. Rion Juan juega de nuevo aquí abajo. Uh-huh.
Ah, estás en el juego normal. Ah, mira, es que esa, o sea, la jugada de C13 amenaza con, precisamente ahora sí, con cortar la escalera. Entonces, y al mismo tiempo la jugada de C13 amenazaba no solo con cortar la escalera, sino con jugar en C. Conjugarlas, cortar las dos piedritas. En jugar en C15, o sea, esa jugada amenazaba los dos puntos débiles. Y por lo mismo, Blanca se acabó jugando de 14 para evitar, ahora, para evitar el corte allá. A ver, a esta amenazan los puntos tanto de C11 como de Sí, C15. o sea, corta la escalera y amenaza con cortar allá. Blanca juega ahí para evitar que le corten allá. Y entonces Negra dice, ok, me voy con la idea de la escalera. Y pues Blancas le dice, ok, haz tu escalera, no me importa. Porque ya está vivo. Entonces Blancas dice, ok. Digo, Negras dice, ok, pues sí, yo igual te voy a forzar a. O sea, voy a forzar la dirección, ¿no? Voy a decidir hacia dónde se está jugando. Es mucho allí el que tiene adentro. Lo que tiene adentro esas piedras negras, de todas formas. Ah, que la anterior vez nos explicaron que era allí. Sí, ¿qué es ahí, Esteban? La quiero hacer que el rato. Así como dijiste la anterior vez, estuvo genial. Pues es el saborcito de las piedras. O sea, las piedras, según, o sea, aji significa sabor en japonés, ¿no? Entonces, según las piedras dentro de, las piedras pueden tener, pues así, una fuerza, un peso, un sabor, dependiendo de dónde estén, ¿no? Y esas piedras dentro del grupo de negras tienen una potencialidad de volverse útiles, porque hay que ponerlo así, o sea, las piedras están haciendo un camino, ¿no? Todas las piedras negras juntas hacen un camino, todas las piedras blancas hacen un camino, pero las piedras negras dentro del grupo de blancas, ¿cómo decirlo? Fuerzan a blancas a jugar de cierta forma porque están estorbándole, ¿no? Le están estorbando a blancas. Y pues eso, ¿no? No quiere, necesitas pensar más cómo jugar. Y a veces estorban tanto que en realidad negras acaba ganando algo. También uno pensaría que fue una mala idea, ¿no? Para negros toda esa invasión, porque pues perdió cuatro piedras. Pero hay que pensar que todas las piedras que jugó blanco, y eso también es importante a la hora de jugar, las jugó dentro de su territorio. Es decir, negro no regaló nada, solo dejó cuatro piedras de, bueno, cinco piedras como allí, mientras Blanca tuvo que poner cinco piedras en su territorio para evitar que ese allí se convirtiera en una amenaza real. Allá. A ver, entonces ahora ya se van del otro lado por fin. Y aquí ya se ve un poco más la intención de negro de intentar irse hacia el centro, ¿no? Sí, aquí van iguales técnicamente, de hecho, no hay. ¿Qué es lo que cuesta, por ejemplo, para mí cuando ya ves una partida de más de profesionales? Como generalmente la diferencia de puntos es muy poca, a mí me cuesta muchísimo ver cómo va terminando el marcador ya hasta que realmente hay algo que considera, bueno, que yo consideraría no está bien o que realmente se ve ya la diferencia de puntos. Pero generalmente las partidas de profesionales ya no están marcadas esa diferencia. Entonces pues para mí todavía me cuesta bastante el estar viendo quién gana. Aunque así por, ¿cómo decirlo? Por instinto. Ay, perdón, mi lindo perro ya aumentó 10 piedras más. Muy bien, vamos a continuar ya que parece que mi perro se está aburriendo. Sí, bueno, técnicamente ahorita Park está abajo por unos cuantos puntos, que bueno, en partidas profesionales puede ser mucho, pero en realidad son como que unos dos, tres, no, no es casi nada. Okay. Para un jugador amateur, la verdad es que una diferencia de 2, 3 puntos es hasta insignificante, porque uno puede cometer un error de 10, 15 puntos o perder todo en el yose y ni se dio cuenta.
Ni se dio cuenta lo que pasó. A ver. Aquí negro toma un punto grande. Y blanco. Blanco. Le quita la influencia a negro. Y para que intenta no amenazar conectarse con esas dos piedritas de allá que habían quedado muertas. ¿Y este pomo para qué le hizo negro? Porque si blancas no responde, negro juega F16 y si blancas decide, no sé, jugar, por ejemplo, G16, pues negra sigue entrando, ¿no? Sigue entrando en el territorio de blancas. ¿No? Si juega G16, negras pues va para adentro, ¿no? Todavía para adentro. Y pues ahí como. Ahí juega blanca G15. Ahí ya le quitaron su territorio a blanco. Mira, si blancas juega G15, por ejemplo, G15. G15. ¿Qué haces ahora, no? Blanco acá, ¿no? Y luego negras juega H16. No, no, no. Ahí blancas precisamente, si blancas hace eso, si hace J15, negras juega J16. No hay necesidad, realmente. Ah, la que yo estaba haciendo ya presiona comer los dos grupos, pero no está extendiendo bien, ¿no? Sí, o sea, sí te has comido las dos piedras, pero se la dejas sencilla, blancas. O sea, blancas ahí acaba de perder, si te das cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 puntos. O sea, acaba de perder 15 puntos por dejarte pasar. Y si hubiese hecho la otra jugada, o sea, si en vez de regrésate a la 134, si hubiera hecho la otra jugada, o sea, si hubiese ignorado, no, no, 134, pero de la variación. Esto. Bueno, ajá. Esta es nada más una que coloqué si hubiese, aparte. Ajá, si hubiese jugado 134, ajá. Aquí. Ahí. No, 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 no. O sea, juega la de aparte, la parte. Ahí. Y si hubiese jugado, otra vez juega en F16. Sabes que hay coordenadas, ¿verdad? Sí. Sí, pero necesito que estés en la jugada 134. Juega en F16. A ver. F16. Ajá. No, pero como blancas en la 134 y la 135 juega F16. Ah, pues es que o sea, la como 134 es de blancas porque es el turno, ajá, de blancas. No puedo dársela a negras porque no es la de negro. Entonces, negras juega F16. Ajá. Y blancas jugaría F. Y blancas juega F15, ¿no? F15. Sí, y luego negras juega otra vez G16. Y la idea es la misma que hace rato. O sea, le das los 15 puntos a blancas. Digo, a negras. Ahora, blancas va a jugar de todas formas, o sea, le va a tenuquear porque dice, ok, eso es grande, pero eso es más grande. Y negras en realidad dice, sí, es dice, no es cierto. Dice, no es cierto, no es más grande. No me vas a, o sea, te va a doler porque... Porque a mí no me engañas. A mí no me engañas, eso no es más grande. Si yo te jugué ahí, vamos a jugar ahí. Y blancas, pues, responde. A ver, responde. Allá, diciendo, ¿ves? No me das miedo, Parkyon Juan, no me das nada de miedo. Yo voy a jugar lo que quiero. Soy Shin Shin Seo, soy demasiado bueno para dejarme perder 15 puntos. Ya jugaste una muy extraña. No, perdón. Ahora sí, esta no. Ahí está. Y negras finalmente regresa para acá. Ajá. Y aquí es cuando ya lo retoma. Pero aquí negras ya va mal porque ve lo que va a pasar después. O sea, síguele, síguele. Blancas va a acabar teniendo razón. Se van a ver la catástrofe. Ajá. Ve cómo se le cae la partida. Se me metió mucho. Si blanco se metió mucho y
Y le acaba diciendo, mira, para que yo tenía razón, mis amenazas eran más importantes que las tuyas, no te quieras pasar de listo. Ay, aquí ya va para tratar de hacerle un movimiento de escalera. Este es el típico que es para una amenaza de escalera. Que aquí todavía no es, pero es algo típico que se haga, tenga que hacer, ¿no? Pero ahí lo que Blancas quiere son las dos piedritas de allá abajo, ¿no? Las piedras en Nene. Esto ya la están cerrando, ¿no? Las de 10. Sí, esas son las que quiere Blanco. Y Negros dice, no, yo no quiero que te quedes con estas, ¿no? Estas no son las que quiero dar. Y Blancos, bueno, dice, bueno, ok, yo me quedo con esas tres. Ajá. A ver, ¿cuándo? Aquí hasta ahorita va ganando Blancas. Precisamente por esto, ¿no? Como que esto fue el desastre de todas esas tenukis que hizo Negras, como que fue el desastre. Como que se dio cuenta que iba un poquito abajo. Pero ante Shin Jin Seo no puedes engañar a Shin Jin Seo y decirle, mira, estás abajo. Tú también, o sea, y hacerle creer que él está abajo, no. O sea, no se va a poder. A ver. Tú síguele, porque lo importante está más adelante. O sea, ahorita sí, la verdad es que esto aquí ya casi se acaba. Ya casi se acaba. Pero la jugada en la que Park tiene la oportunidad de ganar está un tantito adelante. A ver, tú me dices. Es precisamente por aquí, de hecho. Este es un error muy grande de Shin Jin Seo, la que va a jugar. Esa, precisamente esa. E14 es un error, porque E14 es un Atari, y uno dice, ok, Negras va a jugar en F15, ¿no? Y ya, se quita el problema. Pero la realidad es que Negras no va a jugar en F15. ¿Quién jugaría en F15? Bueno, un principiante tal vez, pero... No, Negras no va a jugar ahí. Negras va a jugar en... Perdón, ahí no. Ahí. Pues sí, ahí precisamente, en H14. ¿Por qué? Porque si le comen la piedra no importa, porque se quedaría con todas las piedras blancas de allá, las cuatro piedras que están ahí. Y eso, pues son los 15 puntos de hace rato, si se acuerdan, ¿no? Son los 15 puntos que no quieres que se quede... Negro. Que se quede Negros. Entonces Blancas dice, ups, la regué, hay que repararla. Y la va a poder reparar apenitas. Pero no le va a ser suficiente de todas formas. O sea, de todas formas, Blancas va a salir perdiendo de esto. No va a salir perdiendo por tanto, pero va a salir perdiendo. Negras, síguele, Negras se va a quedar con esas dos piedras. Ajá. Que eran precisamente los 15 puntos que comentabas. Ajá. Pero es que Blancas jugó esa jugada en N18, no solo amenazando con invadir por abajo, por así decirlo, en una especie de co. La verdad es que no es tanto la amenaza de una invasión, sino que, vamos a ponerlo así, si Negras ahorita, o sea, quítala, regrésate y pon otra, ¿no? Si juega en cualquier lado con Blancas, ¿no? O juega, si quieres, bueno, ahí puede ser que haya problemas, pero el punto es, Blancas juega J14, ¿no? Digo, Negras juega con J14, Negras juega J14. Sí, J14. Blancas. Ahí está. Está atrapado, ¿no? Ajá. Pero, si intenta escapar, no sé, por ejemplo, con... Bueno, es que en realidad ahí tendría que unirse primero. Pero el punto es que intenta ver como si escapara. K15, pues, ¿qué juegas? K14. L15, ¿qué juegas? O sea, sí, síguele. El punto es que Negras se conecta ahí. Pero la diferencia es que
al haber jugado la piedra que jugó en M18, ahora Blancas puede amenazar, de hecho, ahora sí, jugar eso y atraparlo de aquí al lado. O sea, en realidad lo correcto no hubiese sido jugar una piedra random, sería haber unido. O sea, si Negras jugara J14, lo correcto hubiera sido unir en... A ver, J14. No. Hacer una terrible forma, pero unir. O sea, el punto es, Blanca se escapa. O sea, unir en H16, creo. Si me acuerdo. A ver, vamos a ver cómo escapa. Al final, decide regalar esas dos piedras. No las considera suficientemente valiosas. Ajá. Y aquí, Park va ganando, de hecho. De todas formas, o sea, con todo lo que está haciendo Blancas, Park va ganando. Okay. Pero va a haber un punto en el que se vuelve todo al revés. Bueno, que... Okay. Sí. Pues síguele. Aquí están haciendo Yose, no hay mucha importancia. Pero aquí, espera, ahora regrésate. Justo antes de L12. Uno pensaría... Uno cuando está en el Yose piensa, no quiero meter piedras dentro de mi territorio porque me quito puntos. Por eso Park Yong-hwan acaba jugando L12. Pero aquí lo correcto era jugar L8. Y lo correcto es jugar L8 por... Eso es, digo, L9. Ese era M de todas formas. O sea, los dos nos equivocamos. Eso es M. K8. Digo, K9. Ni me hagas caso, ya estoy cansado. K9. Lo correcto era jugar K9, porque ya con eso solo necesitaba una piedra más. O sea, Blancas jugaba que J11. Y bam, ya, no hay problema. Amenaza quitada. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pues regrésate a la variación normal. ¿Qué pasó? Ahí es la otra. Ahí. Pues que al jugar ahí, Blancas tiene que hacer, o sea, para forzosamente un Atari en J10. ¿Y qué pasa al hacer un Atari en J10? Pues Blancas juega precisamente K9. ¿Y por qué esto es malo para Negro? Porque ahora Negros no va a gastar dos piedras matando un grupo. Va a gastar al menos unas tres piedras para matar el grupo dentro de su territorio. Y gastar tres piedras dentro de tu territorio es muy malo porque te quitas tres puntos. Nada más por eso, por ese pequeño error, técnicamente se acabó el juego aquí. Van a seguirle un ratito más, pero te darás cuenta que fue suficiente. A ver, entonces voy a pasarlo más rápido ya que me dices esto para ver cómo va acabando. Entonces aquí Negro vuelve a meterse, cierra. Ahí estos son puntos para cerrar la parte de Negro. Uh-huh. También ahí Blanco ya consigue conectarse. Negro ahí está presionando al grupo de Blanco, por lo tanto come. Luego Negro toca aquí para presionar de Blanco. Y Negro de este lado. Aquí todos estos son de cierre, pero aquí Blanco está presionando al grupo de Negro para quitarle puntos. Negro aquí está tratando, no sé qué está tratando. Blanco está igual tratando de quitar puntos. Termina de cerrar. Negro también cierra de este lado. Ver. Aquí cierra apenas teniendo el territorio. Termina de cerrar Negro arriba. Blanco cierra la esquina de derecha. Y cierra Negro. Blanco. No. Estas son las partidas que más terminaron, ¿verdad? Creo que es esta y la primera son las que llegaron al final. Las otras dos se rindió
Ajá, se ve rendido. Aquí hace una amenaza para recuperar el Ko. Termina de conectar, vuelve a jugar el Ko, conecta, iba, se le va el Ko. Amenaza, Ko, amenaza, Ko. No, amenaza, protege, Ko. Luego es aquí, ya cierra el Ko, termina aquí. Blanco, negro vuelve a estar acá abajo para cerrar. Y con esta ya termina de consumir las tres piedras del centro y puedo poner el marcador. Ajá. Estas de aquí no están vivas. Esta de aquí tampoco. Esta de aquí tampoco. Puntos intermedios. Y esto nada más quedó conectado. Te faltan las de H7. Las blancas en medio. Sí, sí. Y ves el marcador. ¿Por cuánto ganó Shin Jin Seo? ¡Por medio punto! Medio punto. Si te das cuenta, tuvo que poner este park tres piedras. Bueno, no tres, creo que cuatro piedras dentro de su territorio para poder matar esas tres piedras negras que estaban ahí. Y, o sea, si hubiese hecho el otro, no hubiese tenido que hacer eso. Entonces, si hubiera hecho la que tú me dices, esa hubiera sido con la que le hubiera dado la victoria a Pat Yung Juan. Ajá. Bueno, ya que ahora sí acabamos, ya que también ya acabamos aquí, pues aquí ya vamos a terminar la serie de los 7 juegos, hay 3 más, pero este juego era decisivo porque una vez que ya Shin Jin Seo gana la mayoría de los juegos, ya no hay una oportunidad de que gane el match Park Yung Juan. Bueno, entonces, si quieren volver a verlos, ahí están guardados y pueden buscarnos y contactarnos a la página de Taller de GoUNAM. Ahí siempre estamos disponibles para cualquier cosa que necesiten. Y también les podemos avisar de muchos torneos y cosas interesantes. Y los invitamos para que el siguiente jueves 20 vengan a acompañarnos para aprender cómo jugar Go, todas las reglas básicas y todas las dudas que tengan. Y eso sería todo por hoy. Despídense. Nos vemos.